Muy buenas noches, ya es martes 10 de marzo del 2020, soy Irán Guzmán Gómez y le invito a que me acompañe una hora de información y que nos sigan a través de las plataformas como aparecen en pantalla, en Facebook, en Twitter, en YouTube como Radar Noticias TV San Cristóbal de las Casas Chiapas y también estamos a través de Cable Diversión Canal 28 en Cintalapa y Jiquipilas. Lo invito a que iniciemos el noticiero el día de hoy y es que hoy hubo una manifestación, esto en el rastro municipal, donde pues trabajadores que durante hace, en el 2018, pues ellos ofrecían el trabajo pues para matar bovino en este rastro municipal que durante 30 años ha venido funcionando y que administraciones anteriores pues clausuraron este rastro. Hoy se manifestaron y están solicitando pues que se reabra este rastro municipal porque ponen alerta a la ciudadanía donde se está realizando esta matanza de ganado en lugares donde no son adecuados. La información con Alma López. Se manifiestan trabajadores, tablajeros, introductores de ganado y demás empleados para exigir la apertura del rastro municipal en San Cristóbal de las Casas. Aseguran que desde que fue clausurado en el 2018 por parte de la COFEPRIS, no se le ha dado seguimiento al problema ni solución. Ante la clausura, la población está en riesgo de consumir carne de dudosa procedencia, ya que el producto y la matanza de res no están en observación y por las dependencias correspondientes. Si tú no matas aquí en este lugar, ¿dónde vas a matar? ¿O dónde vas a procesar la carne, más bien dicho? ¿Dónde vas a hacer el proceso de transformación si no es acá? Esa es la pregunta que hay que hacernos. Si no es aquí, ¿en dónde es? Se tiene que desarrollar eso por la falta de un servicio público, provocado porque está cerrado esto. ¿Quién cierra en el 2018? Las autoridades. ¿Qué autoridades? COFEPRIS y la presidencia municipal. Exactamente. Nosotros estamos porque se ha aperturado el rastro público, vengan las autoridades, estemos trabajando de la mano con ellas, también con salubridad para que se vea el registro adecuado de los animales. El motivo es que no tenemos una respuesta adecuada a nuestra problemática. ¿Cuál es el problema? Que el rastro público municipal está cerrado desde mayo del 2018 y a la fecha no hemos podido encontrar un lugar más adecuado que este para poder trabajar, laborar. Nosotros nos encargamos de la transformación del producto bovino en pie a carne en canal. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Y qué es el rastro para nosotros? Es una agroindustria. ¿Cuál es el riesgo de no tener un servicio adecuado como el que daba anteriormente este inmueble, de que vivimos en una anarquía en la introducción de carne en canal aquí en San Cristóbal? Pues ahí está la denuncia, ojalá las autoridades el día de hoy pues se iban a reunir Profepits y autoridades municipales como también de la salud para ver en qué términos se solucionaba esta situación, puesto que pues corre un riesgo si no existe un rastro también, y hay que decirlo, este rastro pues ya tiene más de 30 años que existía en San Cristóbal de las Casas y las imágenes se acaba de ver, las condiciones no son óptimas para poder seguir trabajando. En otro orden de información, el día de ayer le hicimos la convocatoria para que llegara usted, ciudadano, a San Cristóbal de las Casas y apoyar a esta noble causa en recolectar tapitas para poder ayudar a niños que tienen cáncer. La información con Alma López. Con éxito se llevó a cabo la colecta de tapas de plástico para apoyar a los niños con cáncer, actividad realizada en el Museo Musat de San Cristóbal de las Casas. A muy temprana hora, jóvenes y ciudadanos coletos llevaron sus tapas para colocarlos en el espejo del agua de la fuente del Musat. De la vida que la gente haya venido a apoyar, porque realmente es para niños que tienen cáncer. Es un alrededor de 160 mil tapitas, en aproximado, porque el DIF será a cargo para que de esa manera se pueda mandar el apoyo a quienes lo necesitan. De verdad, muy grato, pues más que nada hacer doble función, ¿no? Doble conciencia. Educar al niño, que es el primordial, ¿no? Que estamos, ahora es el que nos educa, a nosotros los adultos. Y bueno, ¿qué más, no? Hoy, reciclando las tapitas. Y qué doble función, porque esto, con el apoyo de que juntemos todas las tapitas, muchos niños con cáncer son beneficiados. Pues sí, amigo, la verdad estoy muy contento de lo que estamos haciendo. La verdad que a veces es nada más tener un poquito
de ideas o de ganas para hacer ese tipo de cosas, porque al final de cuentas, que realmente lo que importa es que la gente que lo necesita, pues le llegue a su medicación como los niños con cáncer, ¿no? Es un poquito difícil a veces entender ese tipo de actividades, pero estamos en la tecnología de la nueva era, un celular que te puede transmitir a través con Wi-Fi y todo. Entonces realmente tenemos que aprovechar esta tecnología para juntar gente que quiera realmente participar en ese tipo de cosas. Queremos algún día, si no se puede hoy, y sé que se va a poder, vamos a llenar el parque de tapas. O sea, imagínate llenar todo el parque de tapas, sería una locura realmente, ¿no? Se agradece a la gente que asistió. Claro que sí, agradezco a todas las personas que vinieron. He visto niños con su botecito, con su bolsita, que traen el abuelito. O sea, es increíble esos momentos de ver la gente se suma a este esfuerzo, que no solamente es personal, es suma de Kramsky, de Johnny, de Copetín, de muchas personas más que están aquí conmigo, y también como ustedes que están aquí tomando en cuenta esta situación para llevarlo a más gente, ¿no? Que se den cuenta de eso que estamos haciendo. Para Radar Noticias TV, San Cristóbal de las Casas, Alma López. Pues qué bien, felicidades para esta causa, que es para apoyar a niños que tienen pues cáncer, y que pues les servirá mucho a través del DIF estatal. Llevarán pues estas tapitas, y nos mencionan también que fue un éxito, y derivado a ese éxito próximamente se volverá a hacer otra actividad en este espacio del MUSAC, y ahora se pretende llevarlo alrededor de todo el MUSAC, pues para poder contribuir y seguir ayudando a este sector infantil. En otro orden de información, el día de hoy en la Facultad de Derecho se llevó a cabo una actividad donde hacen el tendedero del acoso, y es que esto se ha dado a nivel nacional, el acoso a estudiantes, trabajadoras, y pues ahora pues se está denunciando sobre este caso. La información con Alma López. Un grupo de jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho, agrupadas por el colectivo Dalia, se manifestaron hoy por medio de escritos en el tendedero del acoso, para dar a conocer públicamente las anomalías que han sufrido, entre las cuales se encuentran el acoso sexual y el bullying de maestros y de sus compañeros, sin que exista autoridad para frenarlos. Hoy la colectiva Dalias, en compañía y a petición de todas nuestras compañeras de la facultad, decidimos realizar un tendedero del acoso, en el que las alumnas, tanto alumnas como alumnos, podrían acercarse y pegar su denuncia ante agresiones, violencia, comentarios machistas, misógenos, ya sea de catedráticos o de sus propios compañeros. Pues sí, yo creo que no es nada más en nuestra facultad, se vive en todas las universidades de México. Es una situación que no podemos tapar, es algo que ocurre día con día, y era inevitable que esto pasara, que el tendedero se hiciera. Todos los días se dan estos casos, yo creo que todas las alumnas tenemos al menos una situación de acoso, y pues esto es muy común que lo vivamos en nuestra facultad. Nuestras compañeras pues están rompiendo completamente el silencio, entonces están exponiendo algunas cosas que han vivido, y pues hay que hacerles caso, pues muchas veces su voz no es escuchada, y pues como la voz de los universitarios siempre es un poco reprimida, entonces en este caso hay que poner completamente atención a esto, a lo que está pasando. Para Radar Noticias TV, San Cristóbal de las Casas, Alma López. Pues qué bien que se lleva estas iniciativas, y no solo a nivel local, sino también estatal como nacional, pero aquí vamos a hacer un señalamiento muy importante, porque también desafortunadamente, vamos a hablar en lo que corresponde a las universidades de San Cristóbal de las Casas. Las bienvenidas que se les da a los universitarios, pues desafortunadamente hacen una mala práctica, y ahí pues estará ahí el llamado a las autoridades de educación, pues para evitar que los jóvenes, cuando les hacen la bienvenida y que vienen de otros municipios, su bienvenida son en los antros, y eso no es lo correcto, porque realmente los jóvenes, algunos vienen de municipios que no tienen esa mentalidad, todavía vienen sanamente, no manchados, se puede decir, y sin embargo llegan a las ciudades como San Cristóbal de las Casas, y lo primero que estos jóvenes son los antros. Ojalá también las instancias como es la Facultad de Derecho se evite a colocar esas invitaciones donde les dan las bienvenidas a las novatadas en los diferentes antros de San Cristóbal de las Casas, porque desde ahí también empiezan la perdición. Ahí es en el llamado tanto para los educativos como a los estudiantes y los padres de familia que estén al pendiente de sus hijos. Sobre este mismo tema también se lleva a cabo en el COBACH plantel 13 en Tuxtla Gutiérrez. Encontramos esta mañana en las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Chiapas, plantel 13, ubicada al oriente de la capital chiapaneca. Lo que usted ve en su pantalla es pues esta actividad que se está replicando de los conocidos tendederos de la vergüenza, que denuncian
un tema de acoso sexual, en este caso a mujeres estudiantes de este plantel. Estas actividades en principio se realizaron en la Universidad Autónoma de Chiapas, en la UNACH, y bueno, se han venido replicando en otras instalaciones, y esto refleja un poco también el tema y la preocupante situación que se vive en muchos planteles del estado de Chiapas con este lenguaje misógino que están utilizando los profesores de una u otra manera. Está el tendedero frente a su pantalla y nos vamos a acercar para ver pues algunos de los mensajes que escriben las estudiantes. El profe Eddie es coqueto con las niñas y se les insinúa. Ninguna escuela puede hablar de prestigio si tolera y encubre acosadores. Deberías enseñarme no acosarme, Carrillo, dice otro de los mensajes. Profe Carrillo, deje de citarme a solas para subir mi calificación. Profe Carrillo, deje de ser un machito. Se te pone grande cuando acosas, pero bien chiquita cuando te delatan. Son algunos de los mensajes que están colocando las jóvenes estudiantes, y bueno, que al final de cuentas pues así están las cosas ahora en este mundo, que pues ahora se alza la voz, ya no se debe de callar, denunciar cualquier tipo de acoso, ya sea en escuelas, oficinas, en la calle también. Ay, no hay que denunciar, pero eso sí, si vas a denunciarlo, que las instancias correspondientes pues le den seguimiento, porque desafortunadamente solo llegan a carpetazo y no resuelven nada. Por eso se pierde la confianza de las mismas autoridades en no seguir y darle seguimiento pues a estas cosas que están sucediendo. Y pasando en otro orden de información, destaca el presidente ayer durante el paro nacional de mujeres que no hubo violencia. Esto lo da a conocer el presidente de la República, López Obrador. Ayer fue el movimiento o la protesta de huelga de las mujeres. No tengo información objetiva sobre cuántas mujeres pararon. Lo interesante es que se protestó y que no hubo violencia. Ayer fue un día sin violencia, inclusive hasta en lo que tiene que ver con la violencia en general. 72, y en dos estados no hubo homicidio. 11 y 10. Esto lo llevamos diario. Aclarando, estamos hablando de mujeres en general, pero el conservadurismo, muy hipócrita, se puso la máscara, ¿no?, feminista, pues vamos a tirar al gobierno, ¿no? No estoy inventando nada, ¿eh? No estoy hablando al tanteo, hay los testimonios, y más la cuestión violenta, las transmisiones en vivo, ¿cuándo los medios habían dado tanta cobertura? Los movimientos opositores al régimen en los años anteriores no existían, nada. Si sacaban una foto del Zócalo, ¿saben? Afortunadamente no pudieron porque lo llenábamos casi siempre, pero estaban esperando que no lo llenáramos y esa era la foto. Pues si así están las cosas, se sorprende el presidente López Obrador tanto de la tecnología, de todo lo que está ocurriendo ahora en el país. Vamos a un corte comercial, continuamos. Radar Noticias desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, el medio en donde tú estás enterado. Radar Noticias, todo lo que ocurre en la entidad geográfica de Chiapas,
Radar Noticias. Colibrí Velas, arte en velas, le ofrece materiales para la fabricación de velas, moldes, esencias, parafinas, aditivos, botellas de vidrio, cristal decorativo, arenas, piedras de río y muchas otras cosas más. Contamos con la elaboración de recuerdos para toda ocasión, 15 años, bodas, bautizos, graduaciones. Nos ubicamos en la avenida 12 de octubre, número 12, barrio de la Merced. Velas Colibrí. Ahora contamos con sucursal en Ramón Larrainsar, 23A, barrio de San Ramón. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ¿Vas a querer gasolina? ¿Para qué vas tan lejos? Ve a Gasolinera La Casona. Gasolinera La Casona, en carretera internacional, kilómetro 1002. Facturación las 24 horas. Radar Noticias TV, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Agradece tu preferencia durante lo que fue el 2019 y te invitamos para que sigas siendo parte de este 2020. Síguenos en las plataformas como Radar de Noticias TV San Cristóbal de las Casas Chiapas en Facebook, Radar Noticias TV San Cristóbal de las Casas Chiapas en YouTube, Radar Noticias TV San Cristóbal de las Casas Chiapas en Twitter. De lunes a viernes, noticias, entretenimiento y eventos especiales. Petit Cañada, del productor a la taza. Prueba nuestro café de sabor auténtico y excepcional. Petit Cañada, café arábiga de altura de 1400 metros sobre el nivel del mar, cultivado bajo sombra, libre de agroquímicos, te ofrece una amplia variedad en café, americano, expreso, cappuccino, afogato, chocolate y muchos otros más. Nos ubicamos en Benito Juárez, 90A, barrio de Santa Lucía. Además de café, contamos también con nuestros productos originales como licor de café, guanábana y de naranja, salsa barbecue de café, jalea de café, Capeltit Cañada Café, del productor a la taza. ¿Qué pasó? Mira, yo tengo aquí a tu hija. Si tú cuelgas o le das aviso a la policía, en ese momento la mata. Si recibes una llamada de un desconocido, cuelga, no te enganches. Fiscalía General del Estado. Ya estamos de regreso y continuamos, y es que se manifestaron integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda en Vida, marcharon en el expiratorio hacia la Glorieta de Desaparecidos. Esto fue en el estado de Guadalajara. Salieron ahora en Guadalajara pues para ver y que pues la sociedad, con sus pancartas de sus hijos que han desaparecido, pues den un alivio para estas madres que están buscando a sus hijos que pues desafortunadamente han desaparecido y que recorren diferentes estados de la República Mexicana. Hoy les tocó ir hacia Guadalajara, donde se llevó a cabo esta manifestación.
así están las cosas a nivel nacional. Y también continúan manifestándose el colectivo de mujeres, y ahora lo hicieron en Londres. Tomaron las calles para interpretar un violador en tu camino y denunciar violencia machista. Ahora esto fue en Londres. Estas son las manifestaciones que se deben realizar sin afectar monumentos, sin afectar a terceras personas. Pues ojalá pues tengan una idea de las feministas que están realizando pues manifestaciones en la Ciudad de México, como fue el domingo 8 de marzo, y que desafortunadamente pues algunas mujercitas realizaron rapiña en negocios y otras pues realizaron pintas. Y vean esta organización de mujeres en Londres, pacifistas, y además pues realmente así es como se deben de protestar para evitar más violencia, porque la violencia no lleva a nada. Pues continuamos y es momento de irnos al resumen policiaco. Este es el resumen policiaco 10 de marzo del 2020. Asesinan a diputado en Michoacán de extracción perredista. Eric Juárez Blackhead fue asesinado en la ciudad de Morelia. El legislador circulaba a bordo de su camioneta junto con dos de sus colaboradores cuando lo ejecutaron. No se sabe aún de los agresores. Machetean a hombre en el parque 5 de mayo en la capital, Tuxtla Gutiérrez. Mantiene prisión preventiva Ronaldinho. Un juez rechaza la libertad ambulatorio o arresto domiciliario, este último por considerar infama la garantía ofrecida por la defensa. Un inmueble valuado entre 750 mil y 800 mil dólares. En la Ciudad de México reportan balaceras sobre la Reforma. Tras un presunto enfrentamiento entre grupos armados y elementos de seguridad, delincuentes incendian vehículos para bloquear las carreteras en Guanajuato. Usted quiere estar al pendiente de que nos prepare el pronóstico del tiempo, abríguese y aquí le presentamos los detalles. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico de tiempo. Este día se prevé que el nuevo frente frío número 44 se aproxime e interaccione con un vórtice de núcleo frío y con la abundante entrada de humedad de un río atmosférico, incrementando la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noroeste de México. Asimismo, se pronostican rachas de viento de 60 a 70 km por hora, descenso de la temperatura y caída de agua-nieve en zonas serranas de Baja California. Por otro lado, canales de baja presión originarán nublados y lluvias vespertinas, acompañadas de descargas eléctricas en el noreste, centro y sureste del país.
Esto es Radar Noticias desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. El medio en donde tú estás enterado. Radar Noticias. Todo lo que ocurre en la entidad geográfica de Chiapas. Radar Noticias. Colibrí Velas, arte en velas. Le ofrece materiales para la fabricación de velas, moldes, esencias, parafinas, aditivos, botellas de vidrio, cristal decorativo, arenas, piedras de río y muchas otras cosas más. Contamos con la elaboración de recuerdos para toda ocasión, 15 años, bodas, bautizos, graduaciones. Nos ubicamos en la avenida 12 de octubre, número 12, barrio de La Merced. Velas Colibrí. Ahora contamos con sucursal en Ramón Larrainsal, 23A, barrio de San Ramón. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ¿Vas a querer gasolina? ¿Para qué vas tan lejos? Ve a Gasolinera La Casona. Gasolinera La Casona, en carretera internacional, kilómetro 1002. Facturación las 24 horas. Radar Noticias TV, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Agradece tu preferencia durante lo que fue el 2019 y te invitamos para que sigas siendo parte de este 2020. Síguenos en las plataformas como Radar de Noticias TV, San Cristóbal de las Casas, Chiapas en Facebook, Radar Noticias TV, San Cristóbal de las Casas, Chiapas en YouTube, Radar Noticias TV, San Cristóbal de las Casas, Chiapas en Twitter. De lunes a viernes, noticias, entretenimiento y eventos especiales. Petit Cañada, del productor a la taza. Prueba nuestro café de sabor auténtico y excepcional. Petit Cañada, café arábiga de altura de 1400 metros sobre el nivel del mar, cultivado bajo sombra, libre de agroquímicos, te ofrece una amplia variedad en café, americano, expreso, cappuccino, afogato, chocolate y muchos otros más. Nos ubicamos en Benito Juárez, 90A, barrio de Santa Lucía. Además de café, contamos también con nuestros productos originales como licor de café, guanábana y de naranja, salsa barbecue de café, jalea de café, Capeltip Cañada Café, del productor a la casa. ¿Qué pasó? Yo tengo aquí a tu hija. Si tú cuelgas o le das aviso a la policía, en este momento la mata. Si recibes una llamada de un desconocido, cuelga, no te enganches. Fiscalía General del Estado. Estamos de regreso después de este corte comercial. Y pues en la capital Tuxtla Gutiérrez, ciudadanos de Siltepec se rehúsan a formar parte del municipio Honduras de la Sierra. Hoy dieron una conferencia de prensa y veamos los detalles. Sí, cometieron irregularidades, cuando menos cometieron un abuso, discúlpenme, ¿verdad? Cometieron un abuso de autoridad. Porque nosotros totalmente no somos animales para que nos arrean y nos meten al corral, o sea, al redil. Somos seres humanos, que se nos tome la conciencia, quizás mente, ¿verdad? Ellos debían de tomar conciencia al comisariado ejidal en el centro del ejido, cuando menos, ¿verdad? Porque tenemos un comisariado ejidal totalmente, ¿verdad? Que está registrado en el RAN y que se respete ese comisariado ejidal que está registrado en el RAN. Y obtiene quizás
un nombramiento como comisario general y tiene su credencial como comisariado general, ¿me entiendes? Hasta el momento que les ha dicho el Congreso del Estado, hasta el momento que les ha dicho el Congreso del Estado en la creación de ese nombre. Pues cuando menos el Congreso del Estado, quizámente ellos, cuando menos hasta por el momento, nos piden estos documentos, nos pidan estos documentos para que se nos respeten. ¿Quién se los pidió? La presidenta del Congreso nos pidió. Hoy quedaron de entregar. Sí, hoy vinimos a entregar estos dichos documentos, ¿verdad? Y queremos ya no seguir volteando por el mismo problema. Oiga, ¿qué pasará si llega a existir la creación de este nuevo municipio ahí en esa zona? Mire, si llega a crearse el municipio, pero le estamos diciendo que se haga con el ejido de Letrero, el ejido de Licias y el mismo ejido de Honduras. A nosotros no nos consta estar en contra de ellos. Son amigos, tomamos, pero que se hagan con los tres ejidos de ellos, ¿verdad? Más que no nos sigan estorbando a nosotros. Que se nos respete, por favor. Que se nos respete. Y si no esos cuatro ejidos, tenemos que hacer un paro. Tenemos que levantarnos. Y vamos a tapar las carreteras federales dentro de Huistla, Belisario, Motocintla, Comalapa y Comitán. Hasta que las autoridades que les corresponde, cuando menos, nos contestarán para respetarnos nuestros derechos, ¿verdad? ¿Ha habido violencia en el municipio por esa situación? Cuando menos, por el momento no, pero puede creerse violencias, porque la gente está inconforme. Entonces queremos que si Honduras quiere ser un municipio de paz, ¿verdad? Pero que se nos respete, que se nos respete. Por eso los comisariados de Quiral y agentes municipales se encuentran ahorita frente al Congreso pidiendo que se nos respete, ¿verdad? Y queremos hacer gente de paz, ¿verdad? Gente tranquila y trabajando en nuestros ejidos completamente. Entonces, ahí está fuerte denuncia. Ojalá las autoridades, sus delegados de Comitán, pues atiendan a esta problemática en Siltepec, donde habitantes pues se rehúsan a formar parte del municipio de Honduras de la Sierra. Y pues desafortunadamente hoy se manifestaron en el Congreso del Estado y vemos a las imágenes de atrás pues cerrados. ¿Dónde están los diputados? ¿Dónde están las autoridades que atiendan? Desafortunadamente siempre que hay manifestación pues no los atienden, les dan fechas para mañana y no esperar cuando ya se presentan los enfrentamientos y que pues ya anunciaron que si no los atienden en esta semana van a bloquear los tramos carreteros tanto de Huistla como Comitán. Y pasando a otro orden de información, también se manifestaron 300 jóvenes originarios del municipio de San Juan Cacuc. Estos jóvenes son de los que están llevando a cabo pues su programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Las denuncias son en torno a que ellos necesitan espacios para poder llevar estos proyectos de Jóvenes Construyendo el Futuro. Temen a que, derivado a que no existen los proyectos adecuados, podrían quedar fuera de este programa federal. Se manifestaron hoy en Tuxtla Gutiérrez. 3.000 jóvenes de allá y no hemos recibido resultados, no hemos visto que estamos trabajando, nada de resultados. Entonces, porque ya ves que no nos atiende pues lo que es la empresa. Entonces, pues lo que queremos que ahora sí que nos dé trabajo, empleo, así para que... O sea, pues, lo que queremos, como dice Musa, el proyecto es queremos avanzar con el apoyo también para poder, hacer algo. Okay. Y realizar los sueños que tenemos uno, porque así de sin apoyo, recibir sin apoyo, pues no podemos avanzar, porque hay tantas jóvenes que están aquí, quieren salir adelante con su vida también, hay planes que tienen en su proyecto, en la vida, pues quieren realizar. ¿De qué municipios también vienen? De San Juan Cacuc. ¿Todos son de San Juan Cacuc? Venimos de varios municipios. De San Juan Cacuc en específico, ¿tú sabes cuántas empresas hay registradas, dadas de alta ante el SAT para que se puedan integrar? No, hasta el momento no. No hay ninguna. Lo que queremos es que nos autorice ahí donde venimos. Lo que queremos nosotros, por ejemplo, el compañero quiere que haya empresas. Empresas ahí en el registro. Por ejemplo, es que no nos empresas puestas ahí. Es que no hay empresas cercanas. Están muy retiradas de nuestros pueblos. No nos conviene, porque pagar acá con todos los transportes y ir, y pues ahora sí no nos conviene. Pues así están las cosas en San Juan Cancún. Ojalá estos jóvenes que, pues, para empezar, no tienen otro oficio más que este oficio que están aprovechando este
proyecto a nivel federal, Jóvenes Construyendo el Futuro, pues puedan continuar con este programa que es durante un año y están iniciando, pues la convocatoria se abrió de este 2020 en el mes de febrero, estamos apenas en el mes de marzo y vean, ya hay problemas en San Juan, Cancún. En otro orden de información, en Tapachula, Chiapas, se dio a conocer rueda de prensa donde pues temen que se privatización, el Seguro Social. Veamos la información. Les damos las gracias a los medios de comunicación que nos regalan un poquito de su tiempo para poderles manifestar lo que acontece dentro de las instalaciones del Seguro Social, que pone en riesgo la seguridad social de los tapachultecos. El motivo de estar acá es porque no hemos tenido respuesta por parte de las autoridades institucionales, a quienes en repetidas ocasiones les hemos pedido que se nos informe, se nos diga de qué manera se va a trabajar, ya que tenemos muchas dudas de lo que va a pasar y se ve como que es el inicio de la privatización del Seguro Social. ¿Por qué digo que se ve como el inicio de la privatización del Seguro Social? Porque nosotros hace años solicitamos una nueva institución porque teníamos un hospital viejo que había soportado temblores y que en realidad Protección Civil lo había dictaminado como un hospital que ya no era factible por el riesgo que se ponía tanto a los trabajadores como a los derechohabientes. Es un hospital que tiene más de 40 años de existencia y que a falta de la capacidad institucional para darle un mantenimiento correctivo, lo dejaron caer y a estas alturas es un hospital inoperante. No puede ser posible que las autoridades institucionales le hagan creer al derechohabiente que estamos bien cuando todos sabemos que se está trabajando con una sobrecarga de trabajo porque no quieren seguir contratando personal. La norma oficial mexicana dice que una enfermera tiene que atender a 6 pacientes para poder dar una atención de calidad. Y ahorita las compañeras trabajadoras de enfermería están atendiendo una hasta 15 o 16 pacientes. Eso habla de la falta de atención al derechohabiente y por eso las inconformidades. Hoy estamos peor porque se nos dice que vamos a un hospital nuevo con tecnología de punta, cuando no es así. Hay imágenes donde todavía no inicia a trabajar ese nuevo hospital. Los pisos se están levantando, los plafones están cayendo, ya tiene goteras aún cuando no ha llovido. Las tomas eléctricas igual, no sirven, ha habido cortos. Y lo que es peor, la contratación. Ellos ya contrataron a su personal cuando se está violentando nuestros derechos dentro del contrato colectivo de trabajo. Dice que las contrataciones tienen que ser por parte del instituto con el sindicato. En ningún momento se habla de una iniciativa privada. No puede ser posible de que se nos esté cambiando nuestro nombramiento definitivo, que es un contrato por 28 años a cada trabajador, por un contrato donde ya aparece convenio con la empresa APP. Ya están involucrando a un tercer participante que al final la duda que nosotros tenemos es: si hay un problema laboral, nosotros como sindicato, ¿a quién vamos a acudir? Porque ellos fácilmente a la hora de que vayamos a decirle están violentando la cláusula o el artículo tal de nuestro contrato colectivo de trabajo, nos van a responder: yo no tengo firmado ningún contrato colectivo contigo, así que yo no me hago responsable de lo que pase. Igual hemos ido a hacer recorridos en el hospital y resulta que en su normativa de ellos aparece atención médica y paramédica prestados a la institución. Entonces ya no es de nosotros, es de la iniciativa privada desde el momento que ponen que somos prestados a ellos. Y está dentro de su nombramiento que ellos otorgan al Seguro Social.
he mencionado en muchas ocasiones que no puede ser posible de que si alguien me renta una casa para vivir, me diga cómo tengo que vivir. Ellos se están llevando un dinero que no es ni un peso ni dos, son millonadas de pesos mensual en la renta del edificio, y todavía les están quitando el derecho a los trabajadores que por contrato colectivo de trabajo está, el que tienen que ingresar por medio de una selección de personal, violentando una vez más nuestro contrato colectivo de trabajo. Cabe mencionar que en ese hospital, si están así sus instalaciones, sin 0 días de labores, ¿qué nos puede esperar como derechohabientes cuando nos estén dotando de material y equipo que violentan también la cláusula 70 de nuestro contrato colectivo de trabajo, puesto que ya se privatizó primeramente el servicio de ambulancia? ¿Y qué pasó? Dentro de su convenio dijeron que toda ambulancia que fallara iba a ser sustituida de forma inmediata. Llevamos 3 años y en esos 3 años las ambulancias no sirven para nada y no se los cambia. Están viajando a tercer nivel a la Ciudad de México sin luces, sin sirena, sin torreta, con la dirección que se va despedazando y nadie hace nada. Afortunadamente no ha habido una tragedia, pero yo creo que es el momento de hablarlo y que la población y que los medios se enteren de lo que está pasando en el interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que cada ambulancia que traslada pacientes van vidas. ¿Alguien está negociando por debajo del agua con esta empresa? Pues así están las cosas en Tapachula, y es que hoy en la mañana también son 1,080 trabajadores que se verán afectados con este cambio de hospital en la ciudad, ya que trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tapachula marcharon y protestaron, ya que con el cambio de unidad médica peligro sus derechos laborales y la privatización del servicio médico para los derechohabientes. Los inconformes mencionaron que ahora requieren pasar a nuevos edificios del IMSS y las autoridades los están obligando a que firmen un nuevo contrato colectivo que pone en riesgo sus derechos laborales ganando por años. Así está la situación en Tapachula, y desafortunadamente viene en decadencias los centros hospitalarios del IMSS, como también en San Cristóbal de las Casas. Nos hemos dado cuenta que pues a veces los pacientes están en el suelo y realmente pues los usuarios son los que sufren más ante estas problemáticas que se están dando. Sin embargo, también piden auditoría para la Secretaría de Salud en el área de pediatría en Tuxtla Gutiérrez por la empresa GAP. Así están las cosas en Tapachula, Chiapas. Pasando a otro orden de información, es hora de irnos con Germán Ruz. Él nos trae el resumen de espectáculo. Gusto saludarles, es martes y la información de los espectáculos que no espera. Vámonos con la información del conductor Roger González, quien es denunciado por sus fanáticos ya por un robo de 100,000 pesos después de que el conductor anunciara un curso de conducción televisiva, el cual había cobrado y después cancelado sin regresar el dinero a los fanáticos. Y bueno, pues evidentemente ya alguna fan reclama el que se ha devuelto este dinero o qué es lo que va a pasar, porque Roger no ha dado la cara. Evidentemente habría que esperar las declaraciones del mismo conductor. En otra información, pues resulta que se va de vuelta Cristina Aguilera a formar filas de Disney, esto como parte de las canciones que darán vida al live action de la película Mulan, que está próxima a estrenarse. Así es que fue chica Disney en algún momento, regresa ahora a los estudios para hacer, repito, las grabaciones del soundtrack. Y por último les platico, se estrenó como parte de Marvel el tráiler de la cinta La Viuda Negra, que evidentemente se espera, la expectativa sea bastante buena. Así es que ya ayer empezó a circular. Había uno que había circulado anteriormente, pero no era el definitivo. Sin embargo, la tarde de ayer, en este día tan importante para las mujeres, se publicó el tráiler y sin duda ha logrado el éxito que se espera. Ojalá que sí, la película también. Hasta aquí la información de los espectáculos. ¿Quieren saber más? Ya lo saben, a través de las redes y página como Germán Show BCRR. Tengan un excelente martes. Nos vemos en una próxima entrega del espectáculo.
Pues ahí está la información de Germán en los espectáculos. Muchas gracias, Germán. Y continuamos, y es que el día de hoy la presidenta municipal, Jerónima Toledo, puso en marcha la cancha deportiva en el Jardín de Niños Ignacio Aldama. Esto hoy por la mañana en San Cristóbal de las Casas. Muy bien. Están escuchando las voces. ¿Están contentas y contentos? ¡Sí! Muy bien. Me da muchísimo gusto, porque de esa manera debemos cuidarnos y estar todas y todos bien, muy bien. Lo que nosotras y nosotros podamos hacer en el ayuntamiento para todas y para todos, en verdad que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, en el cumplimiento y en el servicio para ustedes. ¿Les gusta su cancha? Estamos deseando que lo puedan disfrutar, que ustedes tengan la oportunidad de tener un espacio protegido entre todas y entre todos. Agradecerles a los padres de familia su participación, su colaboración, porque en verdad de esa manera, caminando juntas y juntos, podemos lograr muchísimo, sobre todo por los pequeñitos y las pequeñitas que están en este jardín de niños. El tener la oportunidad de estar aquí me emociona, porque efectivamente muchos saben, le dediqué muchos años de mi vida a esta hermosísima profesión que es el ser maestra, y me emociono porque me hace recordar muchísimas cosas, muchos momentos de disfrute, muchos momentos donde realmente descubrimos para lo que estamos aquí en esta tierra, el servicio. Y bueno, pues desearles a todas, a todos los padres de familia, que puedan caminar acompañando a sus hijitos, a sus hijitas, que no los dejen solos, que es la energía, que es la vida realmente, con valores, con principios, la primera casa, la primera escuela, es justamente ahí, en la familia. En las instituciones le damos seguimiento y todas vamos a caminar en el mismo rumbo. Pues ahí está la inauguración de la cancha de básquet, de la cancha deportiva del Jardín de Niños Ignacio Aldama. Y vamos a hacer una cordial invitación, y es que se va a llevar a cabo unas actividades en la Universidad de la UNACH de Chiapas, y es que se van a llevar diferentes foros donde pues el Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal, el Grupo Académico de Investigación y la Facultad de Derecho pues están realizando la invitación, en la cual pues habrán ponentes como el doctor Oswaldo Chacón Rojas, la doctora Patricia de los Santos Chandomí, el doctor Miguel del Ángel de los Santos Cruz, como el maestro José Ramón Jiménez Gutiérrez y el maestro Roberto Armando Martínez Coronel, el doctor Manuel Jiménez Durante y la doctora Concesión Regalado Rodríguez. El lugar será pues a partir del 17 de marzo en el Teatro Daniel Cebadúa, de 8:30 a.m. a las 19 horas. El 18 de marzo será en Sala Alberto Domínguez, de 10 al 12 del día. Esto será en San Cristóbal de las Casas. Informes e inscripciones con la maestra Cruz Liliana Luna Hernández, del Departamento de Doctorado de la Facultad de Derecho. Pues ahí está la invitación, la entrada es libre con valores curriculares. Esto es a través de la Universidad de la UNACH en San Cristóbal de las Casas. Y con esto vamos a un corte comercial y continuamos con ya lo último de información por Radar Noticias. Radar Noticias desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, el medio en donde tú
Tú estás enterado. Radar Noticias. Todo lo que ocurre en la entidad geográfica de Chiapas. Radar Noticias. Colibrí Velas, arte en velas. Le ofrece materiales para la fabricación de velas, moldes, esencias, parafinas, aditivos, botellas de vidrio, cristal decorativo, arenas, piedras de río y muchas otras cosas más. Contamos con la elaboración de recuerdos para toda ocasión, 15 años, bodas, bautizos, graduaciones. Nos ubicamos en la avenida 12 de octubre, número 12, barrio de La Merced. Velas Colibrí. Ahora contamos con sucursal en Ramón Larrainsar, 23A, barrio de San Ramón. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ¿Vas a querer gasolina? ¿Para qué vas tan lejos? Ve a Gasolinera La Casona. Gasolinera La Casona, en carretera internacional, kilómetro 1002. Facturación las 24 horas. Radar Noticias TV, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Agradece tu preferencia durante lo que fue el 2019 y te invitamos para que sigas siendo parte de este 2020. Síguenos en las plataformas como Radar de Noticias TV San Cristóbal de las Casas Chiapas en Facebook, Radar Noticias TV San Cristóbal de las Casas Chiapas en YouTube, Radar Noticias TV San Cristóbal de las Casas Chiapas en Twitter. De lunes a viernes, noticias, entretenimiento y eventos especiales. Papeltip Cañada, del productor a la taza. Prueba nuestro café de sabor auténtico y excepcional. Papeltip Cañada, café arábiga de altura de 1400 metros sobre el nivel del mar, cultivado bajo sombra, libre de agroquímicos, te ofrece una amplia variedad en café, americano, expreso, cappuccino, afogato, chocolate y muchos otros más. Nos ubicamos en Benito Juárez, 90A, barrio de Santa Lucía. Además de café, contamos también con nuestros productos originales como licor de café, guanábana y de naranja, salsa barbecue de café, jalea de café, Papeltip Cañada Café, del productor a la taza. ¿Qué pasó? Yo tengo aquí a tu hija. Si tú cuelgas o le das aviso a la policía en este momento la mata. Si recibes una llamada de un desconocido, cuelga, no te enganches. Fiscalía General del Estado. Pues con esto concluimos el noticiero, sin antes pues prestar nuestros servicios para aquellas personas que sean parte del noticiero y cualquier denuncia que nos quieran presentar. Nosotros le damos voz a sus denuncias y los teléfonos que aparecen en pantalla, pero al parecer la producción no los hizo en color rojo, no se distingue, es el 967-106-3693. También el próximo lunes ya vamos a tener línea directa para hacer las denuncias en vivo y ojalá usted que nos está viendo a través de la televisión por cable Diversión, canal 28, Cintalapa, Jiquipilas, pues puedan comunicarse y nosotros le daremos voz, como también aquellas personas que nos siguen a través de las plataformas en redes como Facebook, Twitter y YouTube.
Soy Irán Guzmán Gómez, le agradezco que me acompañó una hora de información. Le invito que el día jueves, en punto de las 8 de la noche, vamos a continuar con el noticiero. Mañana tenemos un compromiso, no vamos a poder tener noticiero. Si en caso se amerita salir al aire algo emergente, pues aquí estaremos en punto de las 8 de la mañana, de la noche, perdón. Y lo invito, el jueves aquí estaremos si Dios nos los permite. Muy buenas noches, soy Irán Guzmán Gómez.